bien. ¿Mataste a tu padre? Padrastro. Los dioses serán más benévolos si solo has cometido un padrastricidio. Nicolaos me crió y me entrenó. Era mi padre, aunque tratase de matarme después. ¿Y eso es mejor o peor? Da igual. La tuya no es la única familia con problemas del mundo. Gracias. Me alegro de tenerte por aquí, Barnabás. Es un placer. ¿Cómo puedo serte de más ayuda? Encontrar a mi madre. Está viva, Barnabás. O eso creía Nicolaos. Buenas noticias por fin. Alabada sea Hera. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué rumbo ponemos? De momento iremos a Fócida. El Penor dijo que nos encontraríamos allí. Me debe dinero y una explicación. Así sea, Alexios. Y ya que vamos, pediremos a la Pitia que nos ilumine. Si alguien tiene las respuestas que buscas, es el oráculo de Delfos. Me lo pensaré. Bien. Hay reyes y reinas que viajan hasta Fócida solo para consultar a la Pitia. Puede empezar guerras o terminarlas. Dicen que... Sí, lo sé. Pero dejemos ya de hablar del oráculo. Vamos a lo que importa. ¿Sabes dónde encontrar el Penor, verdad? En Desembarco del Peregrino. Pero lo último que dijo Nicolaos es que tuviese cuidado con las serpientes que reptan en la hierba. Me parece que tendrás que prepararte mejor. El Penor es quien debería ir haciéndolo. Cuando te encargues de las serpientes, nos reuniremos en el templo de Apolo en Delfos. Ah, Alexios, con tantas emociones casi se me olvida. En tu hogar han sucedido cosas terribles. ¿Hablas de la casa vieja? Apenas se mantenía en pie. Me refiero a Cefalonia. Una enfermedad se propaga por toda la isla. Dicen que comenzó en Causos y que no tiene cura. Ya han muerto muchos. ¡Malaca! El sacerdote tenía razón. Podemos regresar a Cefalonia cuando quieras. Solo tienes que decirlo. Gracias, Barnabás. Lo tendré en mente. Vámonos. El Penor nos debe muchas explicaciones. Thank you.
¿Qué problema tienes? ¿Y con qué no tengo yo un problema? Con el oráculo, para empezar. Con el mar, para seguir. Y mejor no te hablo de mi tripulación. ¿Tienes algún asunto con el oráculo? Estás muy lejos de Delfos. Tuve asuntos. Asuntos que no son asunto tuyo. No quiero comprar un mercenario. Si necesito algo, es la ayuda de los dioses. ¿Necesitas un dios? Yo soy lo más parecido. Ah, al menos eres ingenioso. Ha sido un buen golpe, eso lo admito. ¿Quién eres tú? Galena, capitana del Diente de Tiburón. ¿El Diente de Tiburón es tu barco? ¿Tengo pinta de pescadora? Yo llevo un navío, no un barco. Solo era una pregunta. He venido a ayudar. Ah, no es culpa tuya. Después de mis asuntos con el oráculo, vine a reunirme con mi navío y mi tripulación. Eso fue hace un día, y no aparecen por ninguna parte. ¿Y dónde está tu navío? No estaría aquí si lo supiera, ¿no te parece? Vale, lo diré de otra forma. ¿Dónde tendría que estar? Bueno, envié a mi chica, Jiqué. Unos peregrinos encallaron por estos bajíos y decidimos ayudarlos, más o menos. Ah, ¿tu chica? Sí, la mejor ayudante que he tenido jamás. Mira, encuentra mi nave y a mi Jiqué, y te pagaré. Voy a descubrir qué ha pasado y te los devolveré. Los encontraré y volveré en cuanto pueda. Que les den. A todos. Dioses, oráculos y sobre todo marineros. Nix extiende su poder. Venga. ¡Quieto! ¡Listo! Yeah!
Yo no moriré hoy, pero tú sí. Sí, ese es el diente de tiburón. O lo que queda de él. Encaja con la descripción del brazalete de Jiqué. Los tiburones acabaron con todos ellos.
molestarme mucho. ¡Espera! Vete a imitar pajaritos a otro sitio. ¡Alto! Debo decirle a Galena lo de Jiqué.
Encontré tu navío. ¿Y? Vamos, ¿dónde están? ¿Dónde está mi Jiqué? Es que no sé cómo decirte esto, la verdad. ¡Vamos!
Zeus podría haber dejado preñadas a todas las mujeres de Atenas en el tiempo en que tú tardas en decir algo. ¿Dónde están? Están muertos, ¿vale? Y no queda nada de tu navío. Oh, mi Jike. Solo encontré su brazalete. Jike. Oh, se acabó lo de ser capitana. No se puede ser capitana sin un navío. Puedo ofrecerte un puesto en mi tripulación. Sé que no es como tener tu propio barco, pero serás parte de una familia. Bueno, prefiero hacerme a la mar que quedarme aquí varada con estos santurrones. Trato hecho. Pero solo hasta que remonte. Desde luego. Bueno, ¿y dónde está tu barco? Navío. Se llama la Adrastea. Lo que tú digas, capitán. Ah, mis tíos. ¿Qué tal en Megáride? El lobo ha muerto. Excelente. Toma, aquí tienes lo prometido. ¿Pensabas que te iba a regatear? Alexios, no envió a gente a dar muerte a su padre todos los días. Aunque no era tu padre natural, ¿verdad? ¿Por qué me mandaste a matar a Nicolaos? Porque sabía que podrías. Que porque él, porque era brillante. Habría tomado Atenas en un mes, dos como mucho. Y Stentor no tiene el genio del lobo. ¿Te proponías salvar Atenas? Nadie se lucra en una guerra rápida.
Lo sé, lo sé. Es mucho para asimilar de una vez. Ven. Dime, Mistios, ¿averiguaste algo digno de mención durante tus tratos con el lobo? Comentó que mi padre natural podría seguir con vida. No por mucho tiempo, si todo sigue su curso. ¿A qué te refieres? A que me vas a traer su cabeza, por supuesto. ¿Estás mal de la cabeza? Mataste al hombre que te crió por unos dracmas. He dado por sentado que querías ver muerta a tu familia tanto como yo. Malaca. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Te cortaré la lengua. Qué gran lástima. El Fëanor se ha escabullido como una rata. Debería investigar su casa. Una carta para el Fëanor. ¡Oh, Febe! Le has traído directo a mí. El Fëanor busca a una mujer. ¿A quién querrá ahora bajo su empalagoso influjo? Un manifiesto de barco. El Fëanor vende armas a Esparta y a Atenas. Quiere que la guerra perdure eternamente. He conocido a gente traicionera, pero ninguno hace sombra al Fëanor. Pienso levantar todas las piedras y mirar en todas las esquinas hasta encontrar a esa serpiente vil. ¡Los dioses!
¡Ah!